Pues bienvenido, Rodrigo. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Hoy la idea es platicar un poquito de temas energéticos de un modo asequible para que todo el mundo pueda formarse un pensamiento crítico y tomar una decisión un poco más reflexionada sobre pues la propuesta que hay del gobierno federal en cuanto a la reforma eléctrica que están barajando. ¿Podrías presentarte, por favor? Claro, bueno, yo soy Rodrigo Martínez Cortés, soy ingeniero eléctrico de parte del Instituto Politécnico Nacional y bueno, actualmente pues estoy trabajando en los diseños de lo que son sistemas de protección contra tormentas eléctricas y aparte tengo por ahí un proyecto de desarrollo sustentable. Pues bienvenido y gracias por querer rebotar estos temas. Justamente aquí la idea es hacer la anti-masterclass. ¿A qué me refiero con Excelente. esto? No vamos a hacer una amplia especialidad en un tema, sino que vamos a intentar encontrar el punto de vista holístico para poder interrelacionar todo esto que es un sistema complejo, hipercomplejo, que se conecta. Y obvio, aquí el que nos interesa de manera principal es la energía. Y pues ver de qué va esta decisión, pero entender dónde se acomoda esto a nivel global y a nivel intereses pues de los poderes fácticos, que yo creo que es interesantísimo esta visión global, ¿no? Sin esta visión global creo que vimos nada más un pedacito de la foto. Entonces, bueno, pues yo creo que sería muy correcto arrancarnos por la cumbre climática de Glasgow. Los acuerdos de París, el CO2. Y en estos términos, pues me gustaría saber si nos pudieras explicar tú desde tu percepción, qué es la contaminación, quiénes son los contaminadores. Bueno, ¿qué es la contaminación desde mi punto de vista? Pues la contaminación es un desequilibrio entre nuestro estilo de vida, que es hiperconsumista, y la capacidad de producir materia prima del planeta. Este desequilibrio en el que nosotros consumimos más de lo que el planeta puede producir, para mí eso sería el resultado, la contaminación. ¿Y quiénes son los que más contaminan? Pues aquí tenemos el problema de que la forma en la que funciona el sistema económico, el capitalismo, mientras más produces, más riquezas tienes. Entonces, estas personas que tienen el control del capital, lo único por lo que se preocupan es por producir más, sin importarles si el planeta puede realmente abastecer toda esa demanda de materia prima. Entonces, yo diría que los que más contaminan son los países pues más industrializados. A digamos China y Estados Unidos. Sin duda, con el ejemplo de China, es pues flagrante observar que desde su incursión en la Organización Mundial de Comercio, el nivel de industrialización de China tiene una pendiente absolutamente positiva en cómo fue creciendo y contaminando cada vez más. Y si tú correlacionas esa variable con la pobreza de China, al contrario, ¿no? Va totalmente en picada, es decir, la pobreza es directamente proporcional al grado de no industrialización. Entre más te industrialices, menos pobreza en el país. Pero sucede lo que dices, ¿no? El consumismo, el estilo de vida es lo que realmente determina qué tanto se contamina. Ahí yo lo matizaría de la siguiente forma. Es decir, cada país, que es la métrica que están utilizando desde el Acuerdo de París para que los países se comprometan a contaminar menos, cada país contamina desde mi punto de vista de tres formas. La primera, la generación de electricidad. La segunda, temas logísticos. Y la tercera, manufactura y generación de productos y servicios. En esos tres factores, básicamente veo que la producción de contaminación es pues, tres tercios, ¿no? O sea, cada quien un tercio, no perfecto, pero pues, varía poquito, ¿no? 27%, 35% de cada uno de ellos. Vamos, por ejemplo, al de logística. Turbocina para los aviones y combustible para los buques que llevan el contenedor desde el otro lado del océano pudieran ser de los más contaminantes. ¿Tú qué opinas? En el tema logístico, ¿dónde se genera más contaminación? No, bueno, hablando de estadísticas, sí, totalmente el transporte y la energía eléctrica son los dos mercados que más contaminan.
Pero luego también habría que analizar el transporte en qué contamina, ¿no? O sea, todas estas grandes construcciones que hacemos que necesitamos mandar a traer máquinas, mandar a traer materia prima de otros países y que la única forma de traerlo es en avión y en barco. Y también que muchas cosas ahí también habría que hacer una reflexión personal, ¿no? Porque ahorita creo que con la era digital nosotros ya no vamos al mercado a comprar nuestras cosas o no buscamos en nuestros, de forma local nuestros productos, sino que lo pedimos de Amazon, ¿no? Lo pedimos de Amazon, lo pedimos de eBay y te lo tienen que traer de China. Entonces, todo ese transporte que viene en barco, que viene en avión, pues sí, sería el más contaminante junto con la energía eléctrica. Yo tengo entendido que en cuestión de emisiones de gases de efecto invernadero, lo que es energía eléctrica y transporte están empatados. De acuerdo, yo igualmente. Entonces, ¿por qué empecé por aquí? Justamente para entender cómo México contamina. Es decir, ahorita está una facción que está protegiendo intereses, ya vamos a ponerle nombres, ¿no? No intereses de la iniciativa privada, esto vamos a dejarlo atrás, está muy ambiguo. Son intereses directamente de Iberdrola, de Unión Fenosa, de Gas Natural, de Repsol, de Acciona, de Naturgy, que son las empresas españolas que tienen gran incidencia en la generación eléctrica aquí en México. Entonces, bueno, el discurso de ellos es que pues, es insoportable que México contamine tanto. Déjame buscar un respaldo para ver realmente cómo produce energía eléctrica México, para poder ponerle un poquito de color y de contexto a este tema que queremos explicar. Si estoy compartiendo pantalla ahí. Sí, estamos viendo la pantalla. Bueno, antes que nada vamos a empezar por acá, ¿no? ¿Qué implica la reforma eléctrica en términos operativos? Principales modificaciones de la iniciativa preferente, modificar el orden de mérito de despacho de energía eléctrica. ¿Qué quiere decir eso? Que como producen energía en México, asimismo se sube al sistema de la red y asimismo se consume. Y lo que están cambiando y vemos aquí con mucha claridad es que en primer orden de prelación están colocando la energía generada por hidroeléctricas de la CFE. Es decir, la más barata y la más limpia y la que no tiene intermitencias. Le llaman firme, ¿no? La que no necesita respaldos. En segunda Sí, digamos instancia, energía. que Perdón, es adelante. estable. Sí, digamos que es una energía estable, ¿no? Que puede mantener la frecuencia y el voltaje estables. Gracias por ese detalle que nos ayuda a poner de luz a esto y pues. En segunda instancia, energía generada con otras plantas de la CFE, es decir, todos los demás tipos de energía que produce la CFE, incluyendo los ciclos combinados, las termoeléctricas, nucleares, geotérmicas. Y en tercero, o que realmente ya sería para estos términos el séptimo, porque aquí incluimos cuatro en el punto dos, energía eólica y solar de particulares. Y esto es muy importante porque pareciera que las están desestimando. ¿Por qué dirías tú que se desestima este tipo de generación de electricidad? ¿O por qué, cuál es la lógica atrás de que se vayan hasta el nivel 7? Bueno, yo creo que hay dos razones. Bueno, más bien estoy seguro de que hay dos razones. Tal vez hay más. Yo solamente alcanzo a ver dos en este momento. Que la primera sería la seguridad, energética, la soberanía energética del país. Que, por ejemplo, pongamos de ejemplo lo que pasó en febrero, que hubo una helada en el norte y entonces cortaron el gas que venía hacia México. Y algo que podría parecer chistoso, estas empresas privadas que dicen que están defendiendo las renovables realmente tienen un gran porcentaje de producción por medio de gas. De hecho, es la mayoría de su producción de estas empresas privadas es por gas, no por energías renovables. ¿Y qué pasó Interesantísimo cuando... lo que comentas, porque bueno, aquí está la segunda mentira que se está hablando, ¿no? Es decir, la concepción que los medios masivos de comunicación están planteando es, los privados producen 100% de energía limpia y la CFE, todo lo que produce es energía sucia, no, no limpia, no, no renovable. Sí, de hecho, eso Entonces, sí, es de carácter público, toda esta información pueden buscar, por ejemplo, pueden buscar qué tanta Iberdrola. cantidad. Ajá, Iberdrola produce el justamente. 10% de energía limpia. Exacto, sí, es lo que les iba a comentar. Tiene más o menos 12.000 megawatts de potencia Iberdrola instalados en México y de esos 12.000, alrededor de 10.000 son energías de gas y térmicas, ¿no?
Entonces, ¿qué pasó cuando cortaron el gas de Texas porque había una helada? Pues todas estas empresas privadas se lavaron las manos, dijeron, el gas viene muy caro, yo voy a dejar de producir. Y pues no puedes dejar de producir, ¿no? Porque ¿qué pasa con la demanda energética? Sigue. Y la demanda energética, la energía es cuestión de seguridad nacional, porque tú no puedes dejar de abastecer principalmente lo que son hospitales, lo que son aeropuertos, los que son servidores, todos los servidores de los bancos, toda la información que tenemos. Nunca esas tres cosas deben de estar 24 por 7, 24, 365 días al año, deben de estar encendidas por seguridad nacional. Entonces, pues aquí te das cuenta que es un problema tener tantas privadas, porque si en algún momento estas privadas les empieza a subir el precio, te dicen, ya no te vamos a abastecer porque es muy caro abastecer la demanda energética, o la otra es que si el mercado fuera 100% privado, de ellos dependería el costo de tu recibo de luz, ¿no? Y podría estar pasando lo que hoy está pasando en España, de que tienen precios estratosféricos, donde la gente literal, o sea, prende las velas, ¿no? Porque no puede pagar esas cuentas. Entonces, yo creo que por eso. Tocaste todos los puntos, ahorita ya los tocaste, me parece interesante retomar todos y cada uno de ellos. Sí, vamos a El hablar de tema ellos de con detenimiento. España que platicas me parece muy importante, sobre todo analizarlo desde el punto de vista sociológico. Es decir, vámonos multidimensionalmente. Tenemos variables políticas, económicas, legales, sociológicas, tecnológicas y ecológicas. Entonces, aquí vamos a agarrar de todo para entender qué pasa. En España había un equivalente a la CFE que se llamaba Endesa. Endesa, a través del tiempo, sufrió la misma estrategia que estamos sufriendo acá. ¿Cuál es esa estrategia a nivel general? Es decir, una estrategia de desarticular la capacidad del gobierno de regular los precios de factores estratégicos, como tú lo comentas, ¿no? De seguridad nacional. Es decir, no es lo mismo la electricidad que, pues voy a importar camarones, ¿no? O sea, la gente puede vivir sin camarones, pero la gente no puede vivir sin energía eléctrica. Es decir, lo que plantea esta reforma es bajar el derecho a la electricidad a un derecho humano, no a un derecho subeditado a el margen de utilidad que tenga o deje de tener una empresa privada. Entonces, vámonos por donde empezaste, el apagón en Estados Unidos, para entender ese ejemplo. Sí, solamente quería mencionar esto para decir que yo por eso pienso que pusieron a CFE en primer lugar como prioritario, porque algo tan importante como la energía de un país debe estar en manos del Estado. Entonces hay que darle prioridad y hay que tener la seguridad de que tú como Estado te puedes autoabastecer al 100% antes de depender de empresas internacionales, ¿no? Pensando en estos argumentos de Grupo Imagen, del Grupo Televisa, que desvirtúan esta información, me gustaría comenzar por decir pues que justamente la intención es la seguridad del país. Es decir, si a ti te bajan el switch y no te permiten dar servicio en ningún sentido, bueno, pues te tronaron y ya estás de rodillas a la voluntad de lo que el privado te pide. El ejemplo de Texas. ¿Qué fue lo que sucedió en Texas? El 28 de diciembre hay este vórtice polar que te congela el pipeline, te hace pues, hay incidencias que no permiten que el abasto de electricidad siga siendo acorde a la reforma de Peña Nieto, la reforma energética, donde pues, este gas de privados venía importado de Texas, ¿no? Para abastecer el norte. Entonces, cuando tiene que tomar Texas decisiones, fue cerrar el pipeline y pues no va ni a Georgia ni a Nuevo León, me vale, todo se queda aquí. Y pues, ¿qué pasó en Texas? Gente que tengo conocida que lo bebió de primera mano, pues se les fue el recibo, 5, 4, 7 mil dólares el recibo de luz de ese mes. Hubo gente que decía que más de 10 mil. Y mi conocido en particular tiene una granja de Bitcoin, entonces pues lo que hizo fue seguir pagando su tarifa homologada, siempre pagan fijo, $2,500, pero pues la gente que lo tiene en variable no tiene ese límite superior de $2,500, entonces pues, se fueron hasta donde llegó.
Aquí el punto es entender que venimos de un sistema capitalista, de donde la competencia es, pues no les gusta competir. Aunque digan que la defienden y el libre mercado, lo que les gusta es poder modificar las reglas para poder tener un sin límite de margen adicional. Ejemplo, por ahí está el documental de Deutsche Welle, de el Big Pharma, donde entrevistan al hedge fund manager que mete un medicamento dentro de su portafolio para, me parece que era tema de convulsiones, pero pues básico para la vida de la gente que padece esas enfermedades. Y pues, ¿qué hizo? Pues que llevó el precio de unos $15 a $400 el señor. Entonces, pues cuando lo llevan a los juzgados y le preguntan que si pudiera volver en el tiempo, haría algo distinto, dice, sí, subiría más el precio, porque veo que había más elasticidad para ello y lo aguantaban más. Aquí, pues mis directrices son de rentabilidad y yo le respondo al Board of Investors, no a ti. Bueno, y la señora soltera que se le está muriendo el hijo y no lo puede pagar, ¿qué le dirías a ella? No, pues me acojo a la enmienda y pues no tengo por qué contestarte, ¿no? Esa es la gente que hay detrás de estos aparatos. Y en México lo hemos experimentado en carnes propias. Industria bancaria. ¿Qué pasó? Pues igual, hay acuerdos de muchos años donde compran voluntades políticas, compran jueces, nos quedamos en industria bancaria. Y ahora si queremos sacar un crédito como personas físicas, tenemos el peor margen de intermediación del planeta. 40, 50, 70% depende de tu calificación de crédito. Si ya eres un magnate, está generando, un flujo que no represente riesgo para el banco, pues te dejarán una tasa del 18% si bien te va. Si tiene una garantía amarrada, pues ya se van al 10%. O sea, estamos al doble de todos los bancos del mundo y esa industria no tiene que ser diferente a la eléctrica. ¿Qué pasó con el ejemplo de Texas? Pues tuvo que salir la contaminantísima CFE a evitar esas pérdidas de 120 millones de pesos diarios para todo el país, pues quemando su... ¿Cuál fue la opción en esa ocasión, Rodrigo? No recuerdo si fue gas natural o... Prendieron todas las máquinas. Digo, pues gas, ahora sí que es el talón de Aquiles de México, que no tenemos gas. Pero prendieron todas las máquinas, o sea, mandaron a prender geotérmicas, mandaron a la nuclear, mandaron las hidroeléctricas, mandaron las de combustóleo, las de ciclo combinado, o sea, se prendió todo y CFE fue capaz de abastecer la energía eléctrica de todo el país sin el gas de Estados Unidos. Obviamente sí hubo algunos apagones programados por ahí en Chihuahua, en Sinaloa, pero que al final CFE logró restablecer el servicio eléctrico en todo el país. Pero sí, se prendió todo. Y esta es la parte importante. ¿Qué hizo Iberdrola en ese momento? Dijo, oye, ya me subieron la facturación de ese gas, yo no le voy a entrar, si le quiere entrar al quite a la CFE, es tu perro, tú lo bañas, ¿no? Pero en el momento que Iberdrola tuvo la oportunidad de cumplir con lo firmado en la reforma energética del 2013, donde... te vamos a dar mejores precios, te vamos a dar mejor servicio nosotros privados y vas a tener la posibilidad de cambiar de proveedor, pues no pasó nada de eso, ¿no? Y los mismos que se comprometieron hace, ¿cuántos años son estos? 8 años, 9 años casi, a mejorar, pues resulta ser que no se ha mejorado nada. Yo en términos de la gasolina, por ejemplo, que recuerdo que cuando se firmó en el 2013 eso, que obviamente no se firma y se arreglan las cosas inmediatamente, pero en esos tiempos la gasolina estaba en 7, 8 pesos. ¿Y qué ha pasado con esa promesa de vamos a mejorar precios? Pues se fueron al doble. De hecho, es muy interesante lo que comentas, porque justamente ellos dicen que las energías renovables, estas eólicas y solares, digo, no son malas, no hay que satanizarlas, pero tampoco hay que tenerlas como una religión, ¿no? Y ellos dicen que son súper baratas y que son súper económicas, entonces... ¿Pero por qué son baratas? Cuéntame. No, y también me gustaría preguntarles, ¿a algunos de ustedes les ha bajado el precio de la luz? O sea, con toda esta penetración de energías solares y eólicas que ya invirtieron todas las privadas, según ellos, un montón, ¿les ha bajado a alguien el precio de la luz? ¿Por qué no nos ha bajado si se supone que son hasta casi gratis, ¿no? Si el sol y el aire no te cuestan. Entonces, ahí está también ese tema interesante y justamente que decías el por qué, ellos te lo venden así, como que el sol y el aire no cuesta nada,
Entonces, por producir energía eléctrica, pues básicamente sale gratis. Pero lo que no te dicen es todo el mantenimiento, todo el control de la red que debe de tener La para que producción. estas, ajá, la producción y también un tema que es delicado, que es la inyección de potencia de parte de estos parques eólicos y solares al sistema eléctrico nacional. El estar controlando esos flujos de potencia a SENACE le cuesta muchísimo. Y el hecho de que a SENACE le cueste muchísimo significa que a nosotros nos cuesta, ¿no? Porque SENACE es una empresa estatal. Es decir, el dinero le pertenece, lo sacan de los impuestos. Habiendo tomado el ejemplo de la banca, llevándolo al mundo de las energías eléctricas, básicamente lo que pasó con esta reforma eléctrica de Enrique Peña Nieto fue, oigan, vénganse todos a competir, pero no en términos iguales. Vamos aquí a explotar a nuestro gato, la CFE, que nos haga toda la chamba dura, todo el tema de mantenimiento, todo el tema del porteo. No le vamos a pagar un centavo. Vamos a hacer el ejemplo que comentábamos hace un momento. Digamos que tú y yo hacemos una empresa y nos empieza a ir súper, súper bien y esa empresa compite en el sector automotriz, por decirte algo, ¿no? Ya conseguimos un segmento de mercado en la automotriz del 10%. Y pues ya que estamos facturando tú y yo un montón, decidimos en lugar de adquirir a alguien de nuestra competencia o en lugar de expandirnos, fraccionar nuestra empresa en 9 pedazos. Es decir, ese 100% y esas sinergias que nos dieron el éxito al que llegamos, vamos a destruirlo, vamos a eliminar el área de planeación estratégica y además vamos a permitirnos subir en nuestros hombros a Toyota, a Mazda, a Volkswagen y todo lo que ellos produzcan, yo se los distribuyo, yo hago la cobranza, yo les pongo el dinero en sus cajas. Esto es exactamente lo que están haciendo con la CFE. Utilizando sus recursos como propios, no lo ven como competidor, lo ven como facilitador. Y el tema de los precios, que hablé del margen de intermediación en México, de acuerdo a la Secretaría de Energía, existen subastas diarias. Es decir, cada mañana se levantan todos los participantes del mercado eléctrico a dar un precio por kilowatt. Y en lugar de que se pague el precio que el más bajo oferta, al final del día, diario, Se paga el más caro. exactamente, si tú te ofreciste 1.5 pesos y alguien ofreció 3 pesos, a todos nos pagan a 3 pesos. Entonces, ese tema de la competitividad que acabo de comentar, que no les gusta competencia, así es como lo regulan. Te ponen un contrato legado, donde pues, te tienes que cuadrar estas reglas de no competencia, de bueno, vamos a simular competencia. ¿Dónde está el tema? Pues aquí me lo apunté. 61 millones, no, 60, sí, 61 mil millones de euros fue lo que tiene por ahí, no, 61 millones de euros es la multa de Iberdrola en España por no facilitar información y por prácticas de pactar precios en España. O sea, hace 10 años que están en la mira con Iberdrola porque tiene este oligopolio donde regula los precios y tiene a la gente con el pie en el cuello. Y nosotros pensamos en México que sí iban a respetar a los mexicanos cuando tengan un dominio del mercado. Me parece que es absurdo, no sé qué pienses tú. Bueno, creo que ahí también hay una parte de control mediático, ¿no? Una parte donde también, ahorita que decías de estos chicos de tercer grado y todos estos noticieros que le están tirando, pero si dura a esta nueva reforma energética de AMLO, uno de sus argumentos es que están desincentivando la inversión en el país. Pero aquí la cuestión es también que realmente de qué inversión estamos hablando, ¿no? Es decir, llegan, invierten, pero no están pagando nada. O sea, el gobierno está subsidiando a estas empresas y aparte de eso, pues les estamos regalando los recursos. No invierten en la transmisión porque sería demasiado costoso. Entonces, CFE le dicen, tú quédate con la transmisión porque como ellos son europeos, todas las máquinas que se hacen allá, pues tienen diferentes condiciones nominales a las que funcionan aquí. Entonces, venir aquí y meter, bueno, acostumbrarte, no sé cómo decirlo,
meterte dentro de los rangos nominales que maneja el país, es decir, aquí que lo manejamos a 60 Hz, a 120 volts a nivel domiciliario, o sea, esos niveles que son normas, les costaría mucho dinero invertir, pero ¿qué pasa con la generación? Que la generación pues básicamente viene, no invierten prácticamente nada y la ganancia, la utilidad es maravillosa, ¿no? Entonces, hablando en términos económicos, es excelente, pero excelente para ellos, porque nosotros no estamos viendo ningún beneficio. Entonces aquí la pregunta sería, ¿realmente es esta la inversión privada que nosotros queremos? O sea, sí hay inversión privada, pero ¿en qué nos está beneficiando a nosotros como mexicanos? Sí, claro, aquí desincentivar la inversión cuando te están prometiendo un 54-46 en la distribución de energías, producción de energías y consumo, ese 46% que deja abierto gobierno federal para los privados es aún más grande que el total de mercado de cualquier país de Latinoamérica, excepto Brasil. O sea, les estás dejando una rebanada del pastel enorme. Y pues el punto es quitarte de encima los contratos leoninos. ¿Qué implicaban esos contratos leoninos? Pues te compro al precio que tú me pongas. Si necesitas servicio de porteo, yo te lo regalo. Si necesitas que se le dé mantenimiento a la red, yo se lo doy. ¿Y qué pasa? Pues justamente el tema de tu tesis. Llega aquí Iberdrola, Unión Fenosa, Gas Natural, Repsol, la Acciona. Se conectan a la red porque, pues, por esencia, la red eléctrica tiene este factor monopólico. No va a llegar cada uno de los competidores a duplicarte la cantidad de infraestructura en red de distribución porque es carísimo. Es en lo que ya invirtió la CFE. Y si vemos la red eléctrica de México, es un portento. O sea, de verdad, librar temas geográficos como la Sierra Norte y todos los temas que hay. Pues es un trabajo casi de 80 años que pues, están capitalizando a los privados. A lo que voy con esto es que, pues, desde el punto de vista del modelo de la cadena de valor de Porter, ellos están invirtiendo en zonas pues, básicamente estratégicas, infraestructura, pues, digamos, de bajo costo considerada contra la de transporte o la de porteo, y pueden manipular bajo este contexto PESTEL, la variable legal, con una cantidad de contratos que pues, están mal establecidos y que nadie tiene cómo regularlos desde el punto de vista de la población, toda la potestad de decir cuánto van a ganar. Oye, pues así yo también juego, es como jugar Monopoly, yo soy el banco y pues cada vez que quiero agarro dinero o agarro propiedades y ya les gano a todos. Este punto de vista tramposo es el que se quiere mitigar con esta contrarreforma. Estábamos con el tema de la soberanía energética y hablábamos del ejemplo de Texas. Vamos a ver otros ejemplos, porque en México somos muy malinchistas, nuestra cultura es así. No nos damos cuenta, pero somos totalmente propensos a la propaganda Yankee y de UK, o sea, todo lo que está en inglés nos entra a nosotros como información real y no cuestionamos nada. Vamos a ver cómo reacciona la derecha real. Es decir, aquí si lo que llevamos a la variable política, como bien decías, es bien difícil quitarlo de la política a la parte ecológica y a la parte eléctrica. ¿Cómo reaccionan las derechas, por ejemplo, en Estados Unidos cuando se acerca a China, esta empresa china que se llama CNOOC? Y les dice, oye, te voy a comprar un local, que es su tercera petrolera. Pues se va el caso al Senado inmediatamente, Cámara Alta y Cámara Baja deciden, tanto demócratas como republicanos, no se vende. Y no se vende por una sencilla razón, no le podemos dar a los chinos un recurso estratégico nuestro por seguridad nacional. Es decir, Estados Unidos tiene 40 años trabajando hacia la soberanía energética y cuando se voltea López Obrador a felicitar a Biden por estar logrando esos términos y le dice, nosotros vamos a hacer lo mismo con 6 refinerías y tener nuestro autoconsumo listo y no hay ninguna réplica. Yo la verdad me sorprendo, ¿no? De que México puede tomar vía libre hacia allá. O sea, que no haya habido un stop, que luego llegó John Kerry, el encargado de la Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sustentable por Estados Unidos a México. Y que felicita a Andrés Manuel por Sembrando Vida, por ejemplo, haciendo este círculo virtuoso de
generación de empleo, mitigación de la migración y, pues en un balance de proyectos sustentables, generar una cantidad de mitigación de CO2 con, creo que 1 millón de hectáreas de árboles sembrados, es algo importante. Pero ya junté 3 temas, perdón, déjame volver al tema de soberanía energética. Hablando de derechas, ya hablamos de Estados Unidos, hablando de Angela Merkel, por ejemplo, se le acerca en un momento determinado E.ON de Alemania para, no, ¿cómo era ese tema de? Ah, ya, se le acerca no E.ON, sino Biden, perdóname, a venderles gas natural directamente a Alemania. Y pues lo que hablábamos, oye, ¿cuánto me va a costar transportar eso de Estados Unidos a Alemania? O sea, el transporte, pues ya todo lo que estoy evitando contaminar, lo contamino con el transporte. Y se van más por los rusos, el Nord Stream 2, tan complejo como sea ya, pues es el medio útil para hacer esto. Es una decisión de mercado normal, tomada de forma coherente. Lógica. Cuando Lukoil, Lukoil se acerca por parte de Rusia, España, a querer comprar Repsol, pues sale el futuro presidente de España a decir, oigan, pues no podemos poner, Rajoy dice, la industria eléctrica en manos de potencias extranjeras porque seríamos un país de quinta. Y vemos que las derechas en México pues procuran que México se quede en esa quinta división sin poder competir. ¿Por qué? Pues porque tienen este pensamiento de somos los abogados de la colonización. Nuestro único papel es el saqueo de las materias primas y el entreguismo hacia afuera. Y nunca han podido superar este punto de vista, ni siquiera para el enriquecimiento propio. Siempre tienen un patrón al que están sirviendo. Y esas derechas en México podemos ver que son totalmente distintas a las derechas que protege la soberanía nacional en España, en Alemania, en Estados Unidos. Y desde ese punto de vista, pues sí, no se puede discutir que la soberanía energética es la barrera que nos separa la guerra como la conocíamos en el pasado. Pues vamos con cañones y con conquista y vamos por el país, que pues hoy si te pones a pensar, ¿a mí de qué me sirve tener un país destruido? Yo lo que quiero es la infraestructura de este país y que siga enriqueciendo. Entonces es este soft power de, pues vamos a conquistarlo de otra manera. Sí, bueno, creo que la forma de conquistarlos es por medio de estos. Yo preguntaría cuáles son las cosas que necesita un país para estar bien. Yo creo que sería los alimentos, la energía eléctrica y la tecnología. Y luego pregúntense cuál de todos esos tiene México y pues básicamente podemos tener la energía. Y todo depende de nosotros, todo ahorita está en juego con la reforma, porque sí, o sea, si esta reforma no se aprueba, que yo creo que sí se va a aprobar, pero si apostamos por un mercado totalmente privado, entonces vamos a perder eso y va a ser una catástrofe, porque la energía no solamente sirve, digamos, para la luz de tu casa, ¿no? Cuando hablamos de energía también estamos hablando de petróleo y, o sea, el transporte de los alimentos, que también son básicos para nosotros, también se va a ver afectado. También se va a ver afectado, porque si no depende de nosotros que el mismo Estado regule estos precios de estos energéticos, entonces va a depender de la privada, y si llega a haber una inflación, si la materia prima llega a subir, al no tener nosotros una autosuficiencia con empresas estatales, pues todo va a subir, desde algo tan básico como los alimentos y la energía. Entonces sí, estaríamos totalmente vulnerables y caeríamos en un error, porque justamente tú lo dijiste, todos los países del mundo ahorita le están apostando a la soberanía energética, y el hecho de que nosotros no hiciéramos eso sería, yo creo, que el peor error y nos condenaríamos. ¿Por qué? Porque justamente el principal costo indirecto para todas las industrias es la electricidad. Si yo tengo una línea de producción y tengo una factura donde pago 30 millones de pesos mensuales por el abasto de electricidad y en mi modelo de negocios eso es correcto, y de repente, ups, intermitencia, ciclo combinado, esos 30 millones son 90 millones, se comen la mitad de mi margen de utilidad, no me da para pagar nómina, y pasa lo que las siderúrgicas de España hoy. Hoy te encuentro el nombre, Sidenor se llama. Sidenor tuvo que anunciar que cerraba 30 días la planta porque no podía pagar las facturas de electricidad en España. Entonces estamos hablando
de que pues, los privados no se van a tocar el corazón de, híjole, subió el gas, pues voy a subsidiar. ¿Qué pasó aquí con el tema de cierro el pipeline de Texas? Andrés Manuel pudo decir, oye, pues sale a pagar CFE 54 mil millones de dólares para arreglar ese problema, pero no se lo voy a transmitir a la gente en sus facturas. Es decir, el Estado puede absorber ese tema que no quiso absorber Iberdrola y que tuvo la oportunidad de hacerlo. Entonces, ¿cuál es nuestra disyuntiva en la reforma planteada? ¿Le vamos a hacer caso a los privados que tienen trabajando desde el 2013 en bajar las tarifas y no las han bajado, que ya tuvieron esta pelea de sombra, este round, el año pasado en diciembre, que necesitamos de su ayuda y no sacaron ni dieron la cara por nosotros? ¿O nos vamos a apostar a la gente que nos ha respondido y que nos ha dado el abasto que necesitamos? La verdad es que eso de vamos a proteger la iniciativa privada, y ni siquiera le ponen el nombre de Iberdrola, Unión Fenosa, Gas Natural, Repsol, Acciona, Nature Green, pues necesitamos saber de qué estamos hablando. Desincentivar la inversión privada, pues difícilmente cuando te la entregan en charola de plata, ¿no? Aquí el punto es, bienvenidos a competir, basta de saqueo. Sí, o sea, solamente se trata de regular el mercado, ¿no? Ni siquiera están tratando de sacarlo, solamente están poniendo reglas del juego y decirle sin problema, puedes invertir sin problema, puedes entrar al mercado eléctrico, pero va a haber una regulación y va a haber reglas. Y eso es lo único que quieren hacer. Entonces ya les molesta porque sí, correcto, ahora en vez de estar ganando... Pues deben de ser. Ajá. Y en vez de ganar el 1000%, ahora van a ganar el 500%. Digo, van a seguir ganando muchísimo. O sea, tú lo dijiste, estaban en CFE se va a quedar con el 54 y la industria privada con el 46. Es un muy buen margen, es un muy buen margen de generación. Sin embargo, sí, claro, unos están enojados. Ese ejemplo que das de 1000% y 500%, déjame ser muy claro, son números al azar, pero ¿a qué te refieres realmente? Aquellos ahorita tienen la potestad de decir cuál va a ser su margen de utilidad. O sea, ¿quién en el mercado puede seleccionar eso? Igual lo puedes hacer aleatorio y puedes vender pues como el sapo en la pedrada, ¿no? Pero el que tú diario puedas decir cuál es tu precio y tener mecanismos que aparentemente son de competencia, pero te ayudan a pactar precios en un oligopolio de 5 empresas privadas, lo que hizo fue esto. Vamos a echarle un ojo. Aquí está Índice de Independencia Energética de México. Antes de la reforma del 2013 que hubo con Peña, podemos ver que desde Felipe Calderón ya vamos cayendo y cayendo y cayendo en la línea verde, y que ese threshold, esa línea roja, el umbral de dependencia energética, pues lo cruzamos justo después de la reforma. Y cada vez ha ido bajando más y más y más la capacidad de producción de la CFE. ¿Por qué? Justamente porque le van sobrecargando el sistema eléctrico, tiene que hacer más mantenimiento, compite cada vez menos en las subastas, y pues cuando llega en el 2018 el gobierno de la 4T, como recibe esa proporción, es justamente como le está planteando ahorita. Si bien los medios que estamos comentando dicen que esto implica una regresión, yo estoy de acuerdo, sí y solo sí. Esa regresión señalan que es al 2018, donde los privados generaban el 46% de las energías y la CFE el 54%. Si esto ha ido disminuyendo, no es por falta de capacidad de la CFE, sino por falta de competencia y que se les va asignando más a los privados. Y esto es de lo que hablábamos. ¿Cómo se les va subsidiando? Yo me parece el más importante. O sea, cuando hay intermitencia de las energías, pues es la CFE la que paga. Es decir, ellos dicen, ay, es muy barata generar la energía eléctrica. Pues sí, porque tú no das cara a las intermitencias. ¿Cómo son las intermitencias, Rodrigo? Ayúdame a entender eso un poquito mejor. Bueno, mira, tú comentabas antes de la reunión que hay ciertos factores, por ejemplo, en tu equipo, como el voltaje, que tiene que estar estable para que tu equipo, tu computadora funcione, ¿no? Entonces, a mí me gusta, como ingeniero eléctrico, hacer la analogía como que nosotros somos alguna clase de doctores y el sistema eléctrico nacional es nuestro paciente. Entonces, en una persona, las cosas que tú tienes que tener como doctor,
que tienes que revisar, que tienen que estar estables, pues es su presión y su temperatura, ¿no? Si la temperatura sube mucho o baja, bueno, bajar no puede. Si sube, ya estaría teniendo fiebre, ¿no? Estaría en mal estado la persona. Entonces, aquí en el Sistema Eléctrico Nacional, estos factores serían el voltaje y la frecuencia. El voltaje es un factor que no es tan riguroso porque puede variar en mayor medida, más o menos 10%, según según las normas. Y en la frecuencia, ese sí es un factor que hay que tener mucho cuidado con él. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esta estabilidad, con esta estabilidad y con este cuidado que hay que tener con las energías renovables? Antes de las energías renovables, llamémosle solamente eólica y solar, todo eran energías térmicas. Ya llamémosle nuclear, llamémosle ciclo combinado, llamémosle de combustóleo, hasta las geotérmicas, que también son energía limpia, incluso las hidroeléctricas, Hidroeléctrica. que no son térmicas, pero tienen la bondad de que pueden regular frecuencia. ¿Y a qué me refiero con regular frecuencia? A lo largo del día, la carga eléctrica está variando y el sistema tiene que responder ante esas variaciones. ¿Por qué? Porque no hay una forma de almacenar energía eléctrica en grandes cantidades. Simplemente piensen en este nuevo celular iPhone que va a salir y cuál es uno de sus principales avances tecnológicos que ya te están prometiendo que la batería te va a durar todo el día. Entonces, imagínense lo complejo que es almacenar energía eléctrica. No podemos almacenar todavía hasta el momento energía eléctrica en grandes cantidades porque resulta muy costoso, todavía es ineficiente. Entonces, la energía se tiene que producir en el momento en que es requerida. Para esto, se tiene que seguir este cambio de demanda de energía eléctrica a lo largo del día y en las centrales térmicas e hidroeléctricas donde se puede regular la velocidad de los generadores. Es que se mantiene la frecuencia estable. La velocidad de estos generadores debe mantenerse estable para que la frecuencia se mantenga estable y el sistema no colapse. Estamos hablando de que si la frecuencia varía ahí más o menos 0.05, el sistema se cayó. Así de delicado es. Entonces, el Wow. problema con las solares y con las eólicas es que no te regulan frecuencia. Entonces, ¿qué está pasando? Que cada vez están empezando a meter más eólicas y más solares y están empezando a quitar térmicas. Entonces, la frecuencia que antes era regulada por muchas máquinas grandes, digamos 20, ahora es regulada por 10. Estas 10 máquinas están teniendo mayor esfuerzo para controlar la frecuencia y con la intermitencia, es decir, digamos que ya no hay viento o que pasó. Que hay un día La nublado, ya nube. no están, ajá, que ya hay un día nublado y ya no producen tanta energía. Entonces, estas 10 máquinas que quedan porque ya quitaron otras 10 de térmicas, tienen que trabajar al doble para poder mantener esta frecuencia estable. Y esto obviamente es muy costoso en términos de control y porque tienen que estarlo censando, tienen que estar censando tanto el cambio de la carga como la capacidad de generación. Y todo esto es lo que afecta en términos de estabilidad. Sí, es súper delicado y muy buena analogía. Creo que fue muy claro entenderlo con el ejemplo de la medicina y de los parámetros biométricos que tenemos comparados con los energéticos. Y justo ahora que hablas de esta facción, que es la que nos está hablando pues, con muchos adjetivos sobre esta propuesta, pues podemos ver que en el 218, como recibe el actual gobierno. El consumo y producción de energía eléctrica, pues podemos ver que lo que están empujando ahorita con todo, que es esta energía eólica, pues dentro de los últimos 4 o 5 periodos seccionales donde el PRI y el PAN, que son los que ahora sugieren apostar por eólicas, pues ellos apostaron hasta el 3.9% y en las fotovoltaicas 0.7%. Justo la retórica que me gustaría señalar aquí es que pareciera que las energías limpias son exclusivamente esas del portafolio de los Rockefeller, del portafolio de los grandes poderes, ¿no? Donde se están cambiando. Y este de las hidroeléctricas, pues todos los países invertimos en electricidad de acuerdo a la situación que tenemos en geografía. Es decir,
Alemania no es que le guste tener de todos los sistemas, sino que no tiene hidrocarburos, no puede apostar por ellos. Aquí ya recuerdo los tiempos previos a Salinas, que en hidroeléctricas producíamos en los 90 hasta el 20%. A partir del Tratado de Libre Comercio, esto lo reducen a la mitad e incluyen el resto de las limpias. Entonces, hoy por hoy tengo entendido que casi en energías limpias estamos produciendo casi el 50% de la energía. ¿Tú tienes ese dato de casualidad? Sí, claro, pero no es gracias a las solares y a las eólicas como muestra esta gráfica, sino que es gracias a la hidroeléctrica, a la nuclear y a la geotérmica. Sí, claro, Laguna Verde, Hall aquí en México, aunque no tenga esa publicidad de energía nuclear limpia, pues por ejemplo en Francia, casi el 100% de la electricidad se genera de forma nuclear. ¿Por qué? Pues porque su situación geográfica es lo que exige. En España, que hay mucho viento, pues han sido los principales inversionistas en el mundo en energía eólica. Y pues, ¿qué ha pasado? Ese parque eólico no ha tenido la autosuficiencia de abastecer toda España, y lo que está sucediendo, se tiene que voltear con Argelia a comprar gas natural, y Argelia le dice, bueno, pues te lo vendo a 4X, es decir, 4 veces el precio, y si quieres. Entonces, esa soberanía energética perdida desde que desvalijaron Endesa, y que ahora, aunque salgan a marchar la gente en España, pues no tiene una instancia gubernamental que el Estado pueda coaccionar en contra de los privados, pues no tiene solución. Están maniatados, tienen un problema que no tiene solución. Sí, de hecho creo que aquí hay algo importante que mencionar. Ah, bueno, y también quería tocar un tema que pasé por alto. O sea, cuando dije que no se pueden regular las eólicas y las solares que no regulan, pues sí se puede regular. Se necesita tecnología, simulaciones, bueno, palabras técnicas, simulaciones de volantes de inercia y cosas así, que de hecho en algunos países como Australia que tiene eólicas, estas eólicas de Australia sí regulan, pero aquí en México no están regulando y por una razón que es muy egoísta, que para regular las eólicas, tienes que empezar a forzar el motor de esta eólica y el hecho de forzarlo significa que va a haber más mantenimiento, que va a disminuir su periodo de vida de la máquina y entonces le sale más caro a esta empresa eólica estar regulando esa frecuencia. Entonces simplemente dicen, pues no lo hago y que pues CFE se encargue de esta regulación de frecuencia. Eso es lo que realmente me llama la atención. Es decir, al entrar desde el 2013 a participar en este mercado, Iberdrola, Unión Fenosa, Gas Natural, Repsol y demás, se van subiendo a la red eléctrica mexicana de forma no regulada. Es decir, no tienen un ente que diga, bueno, vamos a hacerlo de esta forma para que no sobrecargues el sistema y que el sistema pueda trabajar con las intermitencias que hay, que comentas son tan delicadas del 0.05% de volatilidad, se me cayó el sistema. ¿Qué tiene que ver esta reforma eléctrica con ese punto? La verdad es que eso lo tengo en blanco. ¿Cómo va la cosa? Ah, bueno, es que la reforma eléctrica, se ha hablado mucho de todo esto de la soberanía energética, de que le va a apostar a fortalecer a CFE para que primeramente sea CFE la que suministre la energía eléctrica. Y en esos términos técnicos de frecuencia no se ha tocado mucho en, digamos, hacia el público en general, pero si ustedes van y ven las conferencias de CFE, ven todo lo que es el código de red y todo eso. Sí, hay gente que está ahí muy metida, pero ya son cosas más técnicas, ¿no? O sea, gente que está peleando más por la estabilidad del sistema eléctrico. Y pues sí, de hecho sí se están regulando. El código de red creo que fue una de las pocas cosas buenas que se sacó de la reforma energética, que se regularon, el funcionamiento que tienen que tener tanto los grandes consumidores como los que suministran energía eléctrica. ¿Cuál fue el problema? Que sí está como ley, sí está regulado, pero nadie le hace caso. Entonces está muy bonito como el código de red te dice que tiene que funcionar todo, pero el problema es que no está funcionando así y que las empresas privadas están incumpliendo, tanto como los que suministran energía como los que están consumiendo, están incumpliendo con estos términos de calidad de energía. Esa variable que en este análisis multidimensional del PESTEL, la L de legal, nos plantea, yo veo que en todas las áreas estratégicas es tan abundante el acervo de conocimiento legal que hay que tener que es incomprensible y se actualiza tan rápido que la gente básicamente, por lo menos en México, nunca hay quien regule, quien audite, quien tenga dientes para imponer esa ley. Solamente está la ley para que sea flanqueada y
pues hagas como que la cumples, pero no la cumples. Sí, porque digo, SENACE sí se ha encargado de auditar a esas empresas. De hecho, se hizo el código de red en el 2016 y les dieron 3 años a todas las empresas que ya estaban, pues que ya estaban desde hace tiempo, y le dijeron, tienen 3 años para cumplir con el código de red. El código de red lo que te marca es la calidad de energía que tú debes de, como suministrador, estar aportando a la red, y también como consumidor de la energía, como todos los términos que debes de tener en tu red eléctrica para no afectar el sistema. Porque si tú eres una empresa y tienes una pésima red eléctrica, puedes estar inyectando armónicos y otras cosas a la red eléctrica que pueden poner en peligro la estabilidad del sistema, ¿no? Entonces dieron 3 años, pasaron esos 3 años. A falta de regulación se puede comprometer todo el sistema. Ajá, exacto. Exacto, y esto es algo muy delicado en la cuestión de querer hacer esta transición energética, porque no digo que esté mal, o sea, sí, sí se debe de hacer esta transición energética, pero hay que entender dos cosas. Debe de estar regulada, no debe de ser de un día a otro, hacerlo de un día a otro, o sea, no se puede. Estamos hablando de que hasta hace unos años, hasta hace pocos años, relativamente, digamos, más de 10, alrededor de 10, teníamos un sistema eléctrico que estaba acostumbrado a puras energías térmicas y de repente, o sea, energías térmicas me refiero a que tienen válvulas de vapor o que tienen compuertas para el agua como las hidroeléctricas para regular la velocidad de los generadores, y ahora quieren meter eólicas y solares que además de que son intermitentes, es difícil controlar la frecuencia, todavía es un aspecto que todavía está en estudio, ¿no? O sea, todavía no se ha solucionado este problema de cómo regular la frecuencia con las solares y con las eólicas. Te digo, sí hay regulación, pero no es del todo eficiente. Entonces, no podemos hacer este cambio de un día a otro y hay que entender que no podemos querer tener solamente eólicas y solares. El sistema eléctrico del futuro tiene que ser plurienergético. Tiene que tener diversa cantidad de formas de generación de la energía, sobre todo esto que le llaman el stable backup, que es estas energías térmicas como la de gas, como la nuclear, como la hidroeléctrica, que en caso de que estas intermitentes fallen, tienes de respaldo a estas energías para mantener la estabilidad de la red. Y justamente ahí, qué bueno que pones ese artículo de Bloomberg, ¿no? De que estamos viviendo la primera crisis energética. Y habla, ¿no? Es la primera crisis energética de este capitalismo verde, pero la primera de muchas. Sí, es justamente lo que estaba trayendo a colación, ya que mencionas la transición a energías verdes, es decir, aquí no está en entredicho que tenga o que no tenga que hacerse, sino que la cuestión es quién lo va a regular. El privado, cuya prioridad es el margen de utilidad que estamos viendo en México, lo manipulan los mismos privados, o el Estado, que está planteando que el uso de la electricidad ya no sea un tema de mercado, sino un tema de derechos humanos. Me parece fundamental ese cambio, y sobre todo poder vislumbrar con este artículo que estamos empezando esta era de problemas por cambiar a las energías limpias. Es decir, eso va a suceder, pero pues vamos a tener que regular para que no nos parta en dos pues todo lo que conocemos como civilización y que tengamos esto que cada vez escuchamos más en los medios de el blackout, de el gran apagón que vemos, por ejemplo, el ejército de Austria ha planteado la posibilidad de un apagón generalizado, no solamente en Austria, sino en toda Europa. Y bueno, pues justamente obedece a estas situaciones, ¿no? Ha cambiado. Ay, mira, lo que estaba paseando, ni vi cuando te moviste de escenario. Muy bien. Sí, me tuve que mover de lugar. Y mucha luz, muy bien. Pero sí, justamente ese es uno de los grandes problemas que, con estos objetivos de desarrollo sustentable por el Acuerdo de París, yo no sé ustedes qué piensen de eso. A mi parecer está bien que nos estemos moviendo a algo sustentable, pero me parece que son de doble filo estos objetivos de desarrollo sustentable, porque más que querer realmente cambiar algo más sustentable, lo único que quieren hacer es como seguir con sus mismas prácticas de capitalismo voraz, de consumismo y
de hiperconsumismo, de producción y de riqueza gigantesca, pero sin sufrir las adversidades del cambio climático, ¿no? Y entonces ahorita están todos que se están moviendo a las energías renovables porque lo dice el Acuerdo de París, pero es más por un cambio económico que realmente porque te preocupe el planeta. O sea, realmente para mí, yo lo veo como una pelea entre el Occidente y el Oriente en quién va a controlar este nuevo mercado verde, ¿no? Que bueno, de verde solo tiene el nombre, yo creo, ¿no? Déjame abordar esa hipótesis interesante que planteas desde uno de los, digamos, drivers o variables principales que preponderan el cambio, llámese el auto climático, perdón, el auto eléctrico. Como bien mencionas, China, el Acuerdo de París, este auto eléctrico, tienen esta interconexión. Es decir, China es el país que actualmente genera más contaminación, pero al mismo tiempo es el que ahorita tiene la hegemonía sobre tierras raras, litio y pues todo lo que viene. En este reporte de British Petroleum, quiero que entendamos cuánto contamina China, cuánto contamina México, quiénes son los contaminadores, que desde mi punto de vista no son los países, quiero ser muy claro en eso, desde mi punto de vista son las empresas que contaminan en diferentes países. Pero en este compilado vienen unas tablas bastante buenas para entender quién es quién. En el tema de China, lo que quiero comentar es que no les gusta a estos poderes fácticos la competencia, como lo he repetido varias ocasiones, y en el Acuerdo de París para que China no compita en igualdad de condiciones, se le da el papel de país en vías de desarrollo al imperio que está a punto, según algunas voces, de desplazar a Estados Unidos, que yo no veo este caso de ninguna manera. Pero al momento que tú le das chance a China de que alcance su pico de emisiones en el 2035 o 30, no recuerdo bien, creo que es 2030, pues no va a hacer ningún esfuerzo para bajar su consumo ni su producción de electricidad. Aquí en tema consumo podemos ver que lo meten por bloques, que a mí tampoco me gusta esa métrica, donde pues podemos ver que el consumo de México ha estado alrededor de los 7 y hasta los 8 casi, y de repente pues damos un bajón del 19 al 20 y estamos pues mejorando nuestro consumo de electricidad. Es decir, pues está haciendo algo el país para no contaminar tanto por la producción energética. En el caso de China, lo podemos ver acá abajo toda Europa. Y aquí está China, que podemos ver que, bueno, pues lo que consumen es una barbaridad en relación a todos los demás países, ¿no? Es este número de 145. Este realmente no me habla de cuánto contaminan, sino de cuánto consumen. La tabla que me dice cuánto consumen, es per cápita, creo que es la de arriba. No era cafecita, déjame la encuentro. Es esta. Emisiones de dióxido de carbono. Podemos ver a México en el 2010, que generaba 454 millones de toneladas de dióxido de carbono, y a través del tiempo lo hemos bajado casi el 20%. Entonces, en tema de México contamina menos, pues me parece que es clarísimo cuánto está contaminando, y este es el número importante. Este 1.2% es lo que aporta México al total de emisiones del mundo. Este 13.8 es Estados Unidos, y bueno, pues podemos ir buscando aquí la gente que contamina más, Rusia, China, Emiratos Árabes. ¿Y esto para qué lo menciono? Pues para poner en contexto que si estamos tan preocupados porque la CFE para proveernos de toda la electricidad que necesita el país contamina un tercio de ese 1.3%, bueno, pues estamos hablando que pues si bajamos el switch de México, estaremos contaminando 0.4 menos al mundo, ¿no? Y destruiremos el país. Entonces, pues me parece que es una, pues no sé cómo llamarle, una pregunta que ni siquiera tiene sentido contestar. O sea, no puedes apagar México para ver si contaminamos un poquito menos en conjunto.
y sobre todo porque estamos obedeciendo informaciones muy difusas. Aquí les voy a poner luego un video que habla de, justamente de los medios masivos de comunicación y de la monopolización de la retórica en estas decisiones estratégicas globales. Ya hemos visto ejemplos de industria financiera, industria eléctrica, para hacer estos paralelismos y lo que implica la soberanía energética. Entonces, para recapitular, yo creo que hemos llegado a puntos bien importantes, ¿no? El primero, mentira absoluta que México sea basado en producción de, más bien la CFE se fundamente en energías sucias, ¿no? Estamos viendo que aporta energías limpias, al igual que los privados, pero los privados, por ejemplo, Iberdrola, del total que tiene es 90% energías sucias, 10% energías limpias, y que en este planteamiento de reforma energética se está poniendo en primer lugar de ponderación el despacho de energías limpias provenientes de recursos hídricos, donde podemos modular la velocidad de las turbinas y se bajan las intermitencias. Además, el costo es 31 centavos el kilowatt, que esto la hace la más barata y la más limpia. Tiene todo el sentido de transición energética. El segundo punto importantísimo es que lo que está en debate aquí no es si energías sucias y energías limpias, sino que el debate radica en quién va a liderar la transición de energía, el privado o el Estado. Es decir, ¿nos vamos a llevar esta transición energética con fundamento en los márgenes de utilidad o con fundamento en que esto es un derecho humano que todos debemos de tener acceso indiscriminadamente? Y el tercero que yo ubico ahora que platico contigo, Rodrigo, la regulación de las intermitencias por parte de la CRE. Importantísimo que ese organismo lo recupera después de haber sido desvalijada la CFE, se vuelve a incorporar dentro de ellos. No sé si me quieres dar un poco más de luz en esto. Acerca de que CRE y SENACE van a volver a ser parte de CFE. La reintegración de esto que fragmentado, ¿ahora qué implica que se vuelva a unir? Pues la verdad es que no sabría a ciencia cierta. O sea, SENACE ya pertenecía a CFE. O sea, SENACE ya existía desde antes de la reforma energética del 2013 y lo único que se hizo fue desarticularlo y funcionaba perfectamente. O sea, nunca tuvimos problemas. Ahorita últimamente hablan mucho de los apagones, ¿no? Porque tuvimos en el 2020 un apagón ahí el 28 de diciembre. Y si ustedes recuerdan antes de eso, no habíamos tenido ningún problema con ningún apagón. Entonces, SENACE dentro de CFE había funcionado perfectamente. Entonces, yo creo que no hay ningún problema con que SENACE y CRE regresen a CFE. Ya lo hacían, ya había sido antes así. Y funcionaba bien, entonces no veo ningún problema con eso. Al contrario, el que puedan ellos poner un orden de prelación en tomar primero las energías que son realmente más baratas, de eficiente. Es decir, si es ineficiente la CFE, es porque tiene ahorita un mecanismo de subastas donde el precio lo simulan y pues te va tronando cada vez más a la CFE, porque pues no solamente no compite en precios, sino que tiene que hacer frente a todas las reparaciones. Esta grafiquita consolida mucho mejor la fuente que les mostré anteriormente de British Petroleum. Y pues podemos ver que China, pues vamos, si queremos realmente combatir la contaminación, pensamos que los originarios de esto, los contaminados son los países, pues vámonos aquí a Boulevard de la Luz, a la Embajada China a quejar. Aquí el punto es que China, menos del 30% de la contaminación que genera es para proveer de electricidad a su pueblo. Todos son productores, la mayoría extranjeros, que fabrican dentro de China y generan ese pico. Entonces, pues ahí está el racional atrás de que vean a China como un país en vías de desarrollo y que esté exento del Acuerdo de París, por lo menos hasta el 2030. ¿Por qué? Pues porque son los intereses fácticos atrás de cada una de esas fábricas contaminando en China que no quieren cambiar sus modos de proceder. Estados Unidos, vemos el 14.5, India, Rusia, Japón, Alemania, Irán, Corea del Sur, Indonesia, Arabia Saudita, Canadá, Sudáfrica, México. Y de ahí podemos ver pues, que se va haciendo cada vez más marginal. Entonces, bueno, pues sí hay una participación de México en esto,
pero pues podemos ver no solo la foto de cómo están ahorita, sino de dónde venimos. México ha ido reduciendo y hay otros países que han ido aumentando. Y si lo comparamos con China, el efecto marginal que provocaría matar a la CFE y a todas las privadas y que no haya energía eléctrica en México, que no es de lo que se está hablando, solo estoy extrapolando el ejemplo, pues no nos da ningún impacto a nivel global de esto. El otro punto que yo quiero traer a colación es el pensamiento crítico. ¿Es de verdad el CO2 la variable a cuidar? Es decir, ¿el efecto invernadero se fundamenta solo en el efecto antropogénico del hombre generando CO2 al ambiente? ¿O hay otros elementos alrededor del cambio climático que están fuera del control del hombre? ¿Tú qué opinas de eso? Bueno, yo sé que en China ha habido protestas muy fuertes contra las fábricas de paneles solares, ya que contaminan demasiado y no por emisión de dióxido de carbono, sino porque por la clase de químicos que utilizan para la producción de los paneles solares, que de hecho es otro tema a tratar, que hay que estar conscientes de que pues las paneles solares necesitan silicio y necesitan otros materiales semiconductores que al fin y al cabo salen de minas, y todavía van a necesitar litio para las baterías, que es decir, más minas, más contaminación, es decir, su producción no es limpia, aunque te las vendan así. Pero el chiste es que para la producción de los paneles solares, ahí en China tenían problema con algo que se llama gases fluorados, que es un gas de efecto invernadero que aporta más al calentamiento global que el dióxido de carbono, y estaba afectando directamente a la salud de la población alrededor de esta fábrica de paneles solares. De hecho, esta fábrica hasta se cerró. Voy a buscar ahí la noticia en internet, pero la pueden encontrar. O sea, busquen estos problemas que han tenido. Pónganle, cierran planta de paneles solares en China, protestas en China por paneles solares, y seguramente los va a dirigir a eso. Entonces, sí, hay gracias gases. Por la recomendación, porque justo es el ejercicio que estamos haciendo, Rodrigo. Aquí ni tú ni yo somos los eruditos, sabemos un par de cosas que compartimos con todo, pero la invitación es a hacer sus investigaciones, a no quedarse con la narrativa del profe Cris, ni de Grupo Imagen, ni de Grupo Televisa. Por favor, despierten un poco la curiosidad y hacia adelante con las investigaciones. Sí, además estos temas son temas en los que yo creo que está súper mal que solamente esté participando así como reporteros o esta Rocío Nale, que aunque sabe mucho, pero creo que es algo en lo que las personas deberían de estar involucradas, porque es algo que va a afectar directamente a nuestra calidad de vida. Entonces, pues sí, debería de haber más espacios de participación como este para que las personas dialoguen y hagan este reflexionamiento crítico. Y déjame poner luz en lo que dices, que es bien importante, va a afectar la vida de las personas, pero las personas no tienen ahorita el poder de visión para vislumbrar cómo. Les platico cómo. En España, donde Iberdrola ya logró este plan que está replicando aquí en México, hay un efecto importante a considerar, las puertas giratorias. ¿Qué es eso? Vamos a distinguir entre lo normal y lo correcto. Es normal que un funcionario público, al terminar su carrera, se vaya a trabajar a la iniciativa privada con la misma persona a la que le dio concesiones eléctricas. Desgraciadamente, sí es normal. En España son miles de los funcionarios que se han ido a hacer esto. Mismo ejemplo que Felipe Calderón, su secretaria de Energía y un montón de gente, mismas empresas, misma práctica. Juez Fierro, por ejemplo, se va en contra de toda la ley de amparo diciendo, oye, pues voy a amparar a esta empresa y lo hago extensiva a todas las empresas de la generación eléctrica, haciendo pues una aberración legal que nunca se había visto en el país, donde un solo juez puede frenar una persona que no ha sido elegida democráticamente, una persona en un andamiaje transaccional, frena la decisión de Cámara Alta, Cámara Baja y Poder Judicial. Poder Ejecutivo, perdón. Entonces, ¿a dónde va todo esto y por qué se los digo? Porque la tarifa en España, Iberdrola y las otras empresas que proveen, la han planteado por horas. Es decir, cuando más lo utilices es cuando más va a costar. ¿Y qué está pasando con la gente en España?
están despertando a las 3 de la mañana para hacer tareas y tender la lavadora, la secadora, y muchas personas incluso están desconectando el refri, que consume el 30% de la energía eléctrica en las casas, para comer fuera o buscar los comedores comunitarios, pues, su abasto. El punto es que han cambiado los términos de cómo viven la vida esta sociedad por el costo de la energía eléctrica. Es decir, si tenías empleada doméstica, pues ahora le dices, oye, nada más puedes venir de 8 de la mañana a 11 de la mañana y termina rápido porque si no se alguien cae. ¿Y qué pasa con la empleada doméstica? Pues que todos sus empleadores le dicen lo mismo y ella solamente tiene, en lugar de tener 3 horarios en el día para trabajar, le queda uno solo. Entonces estamos hablando de la afectación directa de que te suban 3, 4, 5, 6 pesos por kilowatt hora en tu factura, que es exactamente por lo que están molestos los privados. No van a poder hacer eso. ¿Por qué? Porque les van a anclar el precio de la energía con la CFE, porque les van a anclar el precio del gas con Gas Bienestar, porque les van a anclar el precio de la gasolina con las gasolineras de Pemex, porque les van a anclar el precio de los viajes domésticos con esta línea del bienestar. O sea, todos esos sectores donde se iba a perder el control pues es que son precios inelásticos. ¿A qué me refiero con inelásticos? A lo que te vendan lo necesitas y lo vas a usar. Entonces, justamente la molestia que vamos a ver, porque yo creo que no hemos visto nada, Rodrigo. O sea, yo creo que el siguiente mes se van a poner como leones los medios a atacar esto con todo. Tengo entendido que debe de quedar para diciembre, ¿no? Sí, correcto, pero toda esta zancadilla que le van a meter, todos estos adjetivos, todo Claudio Xoconostle González recibiendo dinero de USAID para hacer este golpeteo al gobierno federal y corromper voluntades políticas, vamos a verlo exacerbado en la Navidad. O sea, nos lo van a querer pasar de noche, nos van a querer colar el golpe ahí. Me parece que había algo que quería compartir antes de cerrar, se me olvidó, déjame echar un vistazo nada más para que no se me quede algo importante en el tintero, por dónde iba la cosa, déjame ver qué era, esta no. Que digo, con lo que mencionaste, creo que podríamos decir a quien pueda ver este video, a quien lo vea, que hay que tener cuidado con dos cosas que seguramente van a estar manejando mucho los medios de comunicación, que va a ser la palabra monopolio y que la otra ¿sí? va a ser contaminación, ¿no? Porque te van a venir a decir que quién usa petróleo ahorita, que quién pone refinerías ahorita, que eso ya está obsoleto, que todos son energías limpias. Y también esa palabra hay que tener cuidado, ¿no? Energías limpias. Desde mi punto de vista, eso es más bien como marketing para que todos... Es un axioma. Ajá, es decir, lo que no sea energía eólica y energía solar es energía sucia, es lo que genera en tu exacto, mente. Exactamente. Esto es neomar, pues sí, marketing de neurociencias aplicadas, pero pues sí es eso, te llevan a una heurística que tú asumas, que lo que no es energía limpia, que me es vende malo. Rockefeller, sí. panel solar y turbina eólica es malo, pero pues no te plantean, oye, pues estos gases, ¿cómo los llamaste? ¿Florados? Gases la florados. Generación de paneles solares, la extracción de boro, y tocaste un punto medular, que es la extracción de litio, que con eso cerramos. Pero antes, quiero traer tu atención a este punto que no te había comentado. Está muy de moda, yo hace un año vengo investigando el metaverso, y ahorita está muy, muy de moda hablar del metaverso. ¿Qué es el metaverso? Igualito como nos planteaban el internet de las cosas y el internet del todo, que pensábamos que era algo muy banal de tener mi iWatch conectado con mi refri para que cuando se me acabe la leche me traiga la leche. No, no es eso. El internet de las cosas es un internet que te va a permitir un mundo de biométricos donde pues hemos empezado a experimentarlo. Te va a permitir un mundo de autoconducción, de automatización industrial, y el metaverso en ese sentido, es como el internet en 3D. Es el internet donde va a poder vivir hubs de innovación, como el de BMW, para generar autos más eficientes. Se van a migrar la economía para allá. Así de complicado como en los 90 era entender cómo el protocolo IP que manejaba entonces el internet iba a cambiar la economía.
y hoy vale 4 o 5 veces lo que la industria, toda la industria digital, hacia allá va este mundo del metaverso. Y lo que puedan hacer con el metaverso a nivel ecológico es replicar, no una ciudad como ya existe Tokio, por ejemplo, para ver pues todos los temas de urbanismo y las modificaciones que hacen a nivel legislación para cambiar sofisticación de cliente, comportamiento y cambiar las emisiones. ¿Cómo se comportaría esto? Es decir, esto es un modelo, así como los bancos tienen su TOM y su MERS de Bloomberg para pronosticar cuál es el riesgo y la aplicación de medidas. Este modelo predictivo que van a hacer, lo importantísimo que quiero marcar es que, bueno, nos puede dar luz en qué está bien y qué está mal hacer para ir cambiando, terraformando el planeta y también haciendo ingeniería social con la gente, que es muy importante. Pero lo que quiero traer a colación no es la parte práctica y de buena aplicación de esto, sino que esto va a representar tener 10.000 BTUs funcionando todo el tiempo. Es decir, el efecto práctico de tener un modelo predictivo de este tamaño es que van a contaminar con él como si fuera otro país. Entonces, en este afán de querer ser mejores e implementar la tecnología, siempre va a haber este costo-beneficio en términos ecológicos de cuánto te va a costar mantenerlo y cuánto va a contaminar esto. Y ahora, el punto que tocaste, que lo estamos obviando, dijiste la palabra litio, pero dentro de la reforma eléctrica planteada, el litio me parece el punto medular. ¿Y por qué? El litio no es el petróleo blanco o el oro blanco, como lo están llamando, porque sea un energético, sino porque es un conservador de las energías. O sea, el 30%, no es cierto, el 60% de la utilización de litio es para baterías de autos. Es decir, si ya detectamos que en este ciclo económico gigantesco, la variable principal va a ser el auto eléctrico. El auto eléctrico viene de China y China está becado en los tratados de París que no tiene que cuadrarse con las emisiones hasta el 2030. Pues ahí está la manipulación de la competencia, ¿no? Lo que te quiero decir del litio y lo que implica que sea la reforma planteando que lo único que puede extraer litio son esas 8 concesiones que dejó Peña Nieto, donde la más grande es se me fue el nombre de la empresa, ahorita me acuerdo, esta empresa china, UK, ahorita me acuerdo. Pero no se va a abrir otra concesión después de esto, no se le va a quitar a nadie la concesión, pero yo quiero que entiendan todos los que nos puedan estar viendo qué son esas concesiones. Esas concesiones implican que paguen 8 pesos por hectárea concesionada todos los extractores. Es decir, medio país, y no estoy exagerando, medio país, territorialmente hablando, está concesionado a mineras extranjeras. Extracción de, somos los primeros productores de plata, no hay plata en México, todo se sabe. Si tú vas y buscas la evaluación del kilo de plata, del kilo de oro, del kilo de tantanio, de boro, de coltán, que creo que no se genera casi nada en México, lo que ha subido el litio, y te pones a pensar cuánto extraen por hectárea, y te pones a pensar que tienen concesionario medio país, y te pagan solo 8 pesos por hectárea, puedes tú ver el tamaño del saqueo. O sea, si te acaban pagando, no sé, 80.000 millones de pesos. Eso no es nada comparado con lo que extraen, no es absolutamente nada. Y es la primera vez que se plantea, bueno, sí, pero este mineral lo va a extraer México y yo voy a capitalizar ese negocio. Y bueno, ahí tienes las ocho concesiones que no te voy a quitar, no te lo voy a privatizar. Pero esto lo que puede implicar hacia un futuro es que Andrés Manuel sea juzgado por la historia como un Lázaro Cárdenas del litio. Como el Adolfo López Mateos lo fue para la electricidad, que él lo sea para el litio. Es muy interesante ese punto de vista en cuanto a soberanía del país. ¿Tú qué opinas de esto? ¿Cómo lo lees? Pues de hecho, sí se parece un poco, digo, no quiero equipararlo a Lázaro Cárdenas. Es un gobierno muy diferente. No le diría aunque es un gobierno de izquierda. Tampoco le voy a decir que es un gobierno de derecha, pero sí, sí se parece en esto del litio porque muchas personas han criticado a Andrés Manuel por decir, es que ¿cómo quieres explotar el litio si nosotros no tenemos la tecnología para poder extraer estos minerales?
Y de hecho es justamente lo que pasó con Lázaro Cárdenas. Lázaro Cárdenas nacionalizó el petróleo y decían lo mismo, de cómo vas a extraer el petróleo si no tenemos esa tecnología. Y pues fue justamente ahí cuando se creó el Politécnico y ahorita cuántas escuelas tenemos, ¿no? El TEC de Monterrey, la ITAM, la Anáhuac, la UNAM, la UAM, el Poli, la UANL. O sea, de que tenemos capacidad, tenemos la capacidad. Y sí, justamente Rocío Nahler, me parece en una entrevista, justamente con los de tercer grado, me parece haber escuchado que dijo que pues se iba a hacer una minera, ¿no? Una minera perteneciente al Estado para explotar el litio. Entonces, pues eso me parece bien porque pues el litio, como lo dices, ahorita que van a venir en los carros eléctricos y que todo se va a hacer digital, las baterías de litio-ion, pues las van a estar utilizando en todos lados. Entonces sí, es algo que deberíamos de explotar y que sea nacional, yo creo que es un acierto de este gobierno. Solamente sí me gustaría también mencionar que también esto de los carros eléctricos también podrían representar un problema, porque hay que recordar que esto va a cambiar la demanda de energía. Y entonces, si cambia la demanda de energía para el sistema eléctrico, esto implica que al momento que tú empiezas a invertir en carros eléctricos, también tienes que invertir en el sistema eléctrico para que ese sistema eléctrico sea capaz de soportar este aumento de carga, porque si no vamos a tener un montón de problemas. Sí, si Greta Thunberg tuviera la varita mágica y realmente todo fuera el stop y ya tenemos el parque vehicular completo de autos de consumo eléctrico y todas las plantas son eólicas y solares, básicamente no hay forma de abastecer eso, no hay manera. Sí. De hecho, también yo creo que es algo importante de recalcar. La red eléctrica del futuro debe de ser plurienergética. O sea, no nos podemos casar con la eólica y la solar. Está bien que estén reguladas, pero no podemos dejar de un lado, sobre todo lo que son las nucleares y las hidroeléctricas. Que si ustedes se van por los países, ustedes vayan en internet, los países que menos contaminan por producción de energía eléctrica, van a ver que la mayor parte de su energía es hidroeléctrica y nuclear. Hidráulica. Sí, Ajá, correcto. hidráulica. Había un caso nórdico del 90%, no recuerdo si era Noruega o Dinamarca, que el 90% lo tienen de producción hídrica. Y justamente de acuerdo contigo en esta diversificación de orígenes eléctricos y de energía, porque bueno, aunque la hídrica es la más constante, como hemos platicado, y la más controlable, leí que en Brasil también tienen ahorita una baja, que se les secaron algunas presas y pues no tienen de dónde agarrarse. Entonces, si no tienes, por ejemplo, cómo apostarle como Alemania al carbón, aunque no quieran producir el doble de contaminación que con gas natural, pues no pueden ahorita hacer frente a la compra de gas natural porque el precio está por las nubes. Que bueno, Alemania es un ejemplo de que no hay que satanizar la energía nuclear, porque ellos estaban súper bien con todas las nucleares, pero llegaron los ambientalistas que las cerraron y provocaron que tuvieran que empezar a producir energía eléctrica por carbón. Yo creo mucho en el poder de las nucleares. De hecho, ahí hablando también, ya hay estos que le llaman soles energéticos, Fisión, soles nucleares. el sol de Ajá. fisión, ¿no? El de China, sí, cuéntame. Bueno, o sea, bueno, no, yo tengo entendido que es al revés, es fusión, ¿no? Fisión es la energía nuclear común y corriente donde separan el núcleo del átomo y se genera toda esta energía eléctrica que es impresionante, es una energía eléctrica muy grande. Y la fusión es al revés, o sea, dos átomos nucleares, en vez de separar un átomo nuclear para liberar mucha energía, lo que haces es juntar dos. Y se necesita mucha más cantidad de energía para hacer la fusión que la fisión, pero la cantidad de energía que tienes, o sea, es una barbaridad. Están hablando de que los núcleos de estas nuevas plantas nucleares alcanzan hasta 5 veces la temperatura del sol. Todo el Ahí lo que sol, yo me sí. pregunto, ahí lo que yo me pregunto es, ¿para qué quieren tanta energía, no? Muy buena pregunta y me encanta cerrar por ahí. Ya quería cerrar, pero fíjate que, ¿qué tal si nos viajamos 50 años en el futuro y vemos para qué tanta energía? Justamente leyendo autores que hablan de la evolución de las especies, hablan que entre la escala 0 de evolución y la escala 1, lo que determina esa escala 1 es que utilices correctamente todos los recursos energéticos disponibles para tu especie en el planeta.
Para la escala 2, que lo puedas hacer de tu estrella. Para la escala 3, de las estrellas de toda la galaxia. Y de ahí ya te pones a pensar en entes parecidas a lo que concebimos como Dios, ¿no? Entonces, ¿para qué tanta energía? Ese tema que estás hablando a mí me recuerda mucho al Doctor Octopus en Spider-Man, ¿no? Haciendo este experimento que puede terminar con, en ese ejemplo, la ciudad, que pues básicamente yo no veo cómo se pueda controlar si se sale de control. Pero, ¿cómo podríamos, después de controlar ese nivel de energía y manipular pues, la salida y entrada de el planeta y la expansión y colonización en el proyecto que ahora conocemos como Artemis, de la Luna? Porque esto es importante. Justamente por la minería y extracción de agentes extraterrestres que le llaman ulteriores. Esto la ONU en 1967 declaró el Tratado de Extracción de Minerales Ulteriores. Y cuando llega Trump, hizo un cambio que pasó casi pues invisible, o sea, la gente lo sabe, pero no sabe lo que implica, de meter a sus unidades del ejército, la unidad espacial del ejército. Y esta unidad espacial del ejército viene porque hay un cambio, es decir, oye, yo me salgo de ese tratado de explotación de minerales ulteriores, yo los voy a explotar al espacio junto con Blue Origin, junto con SpaceX en proyectos público-privados, y le voy a poner zonas de seguridad al espacio. Es decir, no quiero jugar con Rusia ese juego, si los veo por ahí, chin, chin. Por ahí va más o menos la declaración. Empieza esta carrera espacial donde China, pues ya va a ser una estación espacial internacional 10 veces, pero solo China, donde tenemos a los Emiratos Árabes Unidos, pues llegando a Marte el mismo día que Estados Unidos y China. Una cosa de locura el avance que hay en ese sentido. Energía. El reto ahora viene en disminuir la capacidad de energía que requerimos para salir de la atmósfera y llegar a la Luna, es decir, poder reutilizar el vehículo de salida y entrada, ya sea a través de un elevador o a través de otros mecanismos que te ayudan a tener esta energía cinética para salir y entrar de la atmósfera. ¿Para qué esto? Y necesitamos siempre más energía. El plan es colonizar la Luna, ¿y eso qué implica? Que Elon Musk, el hermano de Elon Musk, tenga éxito en uno de los puntos estratégicos que dijiste, que es la generación de alimentos en forma sustentable en espacios muy pequeños. Él tiene una empresa que se llama Square Roots, que trata de hacer esto exactamente. Entonces, ya que nazca el primer niño en la Luna, ya se toma la colonización de la Luna y la sustentabilidad de ese lugar para empezar a hacer esta extracción de minerales. Pero hay una película que lanzó Amazon interesante que se llama Bliss, con Salma Hayek, y que trata justamente de eso. Llegamos a un equilibrio económico donde hay tanta abundancia que, pues ya, ingreso básico universal, todo el mundo sea creativo y cambiamos el mundo, ¿no? Que hacia allá va este cambio. Pero aquí voy con el tema de energías. ¿Has escuchado de la esfera de Dyson? No, la verdad no. La esfera de Dyson es lo que implicaría este nivel 2. O sea, todavía no llegamos al 1, estamos como al 80% del nivel 1. Para llegar al nivel 2, tendríamos que encontrar a través de la Luna, Marte y donde tengamos bases, la forma de rodear a la estrella que tenemos de paneles solares para extraer la mayor cantidad de energía de él. Los prototipos de esfera de Dyson que yo he visto y que me parece más asequible la explicación, los encuentran en Kurzgesagt. Son unos explicadores increíbles. In a nutshell es como lo traducen esa palabra en alemán. Y lo que explican es, extraes minerales, agilizas la forma de entrada, salida, transmisión. Imagínate una red eléctrica pero, pues, en el sistema solar. Y al rodear esta estrella, pues cada vez vas manipulando más y más y más energía al punto que la idea es poder movilizar nuestra misma galaxia completa administrando esta energía. Es decir, en el momento que haya riesgos de dejar de existir, poderte mover con planetas y con todo. Y esto a través de la esfera de Dyson. Te recomiendo esa literatura, es interesante. Me recuerda también a la película de Avengers cuando Thor tiene que forjar su nueva arma.
esa estrella es la que están manipulando en ese momento. Ahora que hablan, por ejemplo, de cuerpos espaciales intermitentes que no entienden por qué funcionan así, la teoría atrás de eso es que puede ser una esfera de Dyson de otra civilización. La bronca, como decía Stephen Hopkins, es que cuando tengamos ese nivel de alcance en tecnología, e incluso ya el planeta Tierra tan lleno de cochinadas alrededor, pues ya funcionan como un faro, ya estamos visibles hacia cualquier otra civilización que hubiera en el espacio. Entonces, bueno, pues ya me viajé esos 50, 100 años o 1000 años hacia adelante, pero hacia allá sería el consumo de electricidad y de energía, hacia tener una esfera de Dyson, hacia poder manipular pues todas las amenazas que hoy por hoy decimos es imposible que las libremos, y con este uso de electricidad podría hacer que sí. Solamente lo quise llevar un paso mucho más allá para darles líneas de investigación y que todo el mundo pueda pues, ponerse de curioso con para qué es esto, ¿no? No, está súper padre, ¿eh? La verdad no estaba enterado de eso, pero suena lejano, pero suena muy interesante, suena muy interesante, que también es un poco preocupante, ¿no? Porque básicamente están pensando en mudar de planeta y como que este ya lo están dando por perdido. Y esto está terriblemente mal, porque dices, oye, de verdad, está más fácil, o sea, si una inteligencia artificial como la que vimos ahorita en modelos, rigiera las decisiones de la Tierra, y tú le planteas, oye, ¿qué hacemos? ¿Mejorar la situación del planeta o irnos a Marte? Estadísticamente y de forma coherente no hay forma de decidir Marte. Te quiero compartir una lista que hice para mis alumnos del TEC, que le puse Korska Sands TEC 21, donde curé todas las publicaciones de Korska Sands y les puse un orden. Mira, aquí está. Korska Sands TEC 21. Y aquí empieza pues desde el libro de la generación, bueno, cómo se ha ido evolucionando el hombre, Skyhook, que es lo que te hablaba de cómo utilizar energías para evitar la resistencia de salir de la atmósfera, minería espacial, la base en la Luna, la base en Marte, la esfera de Dyson, que es lo que estábamos comentando, de ahí pues el motor interestelar, la terraformación de Venus, esta visión del futuro es muy interesante. Después, pues todo lo que viene en la letra T del análisis multidimensional en tecnología, que tiene todo que ver con CRISPR. Y bueno, son casi 40 videitos, que pues, sí, para echártelos te tardas un ratito, pero creo que dan mucha luz en de qué va esto. Entonces, si te gustaría viajarte un poquito por qué va a pasar con la humanidad hacia adelante, creo que es un método lindo, te lo voy a poner en el chat para que puedas llevar. Por favor, sí. Y pues nada, yo por mi parte estoy sumamente satisfecho de lo que hemos comentado el día de hoy. Me has ayudado a entender mucho mejor algunas de las cosas que yo había investigado, pero pues no tengo la formación de ingeniería que me permita pues darle un marco más correcto. Y mil gracias, Rodrigo, por ayudarme con eso. Pues te invito a Pass It Forward. Vamos, o sea, tú sí puedes luego invitar a una persona que te dé curiosidad, hacer otro espacio de debate, incentivar que la gente investigue y que tenga este pensamiento crítico. Yo creo que es lo que tenemos en nuestras manos. Evitar que nos engañen y que nos mientan flagrantemente a la cara diciéndonos, esto es una apuesta porque México, como dice López Dóriga, pues va solamente por el combustóleo. O sea, si es 6% combustóleo, di las cosas por su nombre, no quieras espantar a la gente. Y pues no con un encabezado la gente vaya a tomar una decisión. O sea, esto es un tema que nos va a afectar los siguientes 3 años, 30 años, 50 años. Entonces, si decidimos que estos poderes fácticos sigan desvalijando México, quitándonos de la industria financiera, privatizando en la etapa de ¿quién fue ahí? Me parece que Salinas, fueron 10,000 las empresas estatales que privatizó. Y cada vez nos van dejando con menos elementos. Eran las únicas que quedaban, ¿no? CFE y Pemex. Y correcto. Pues ya le querían dar fin. Y bueno, pues con la estrategia que planteamos, ¿no? ¿Esto de qué se trata? Pones un andamiaje legal para que cuando se quejen no se puedan echar para atrás. Metes una legislación que hace que debilites la empresa fragmentándola y vas desapareciendo y privatizando cada uno de los pequeños cachitos.
Y si alguien se quiere poner en contra, pues tenemos a nuestros jueces que van a frenar esto a pesar de Cámara de Diputados, de Senadores y del presidente. Es realmente increíble la paciencia que tienen. Yo creo que este 1% que tienen, y me parece interesante de explicar qué es el 1%. De acuerdo a Credit Suisse, el patrimonio del mundo se divide en el 1% del planeta que posee el 52% del total de los recursos del mismo. Es decir, este grupo que te platiqué al principio, que a través de los vehículos Vanguard, Blackstone y BlackRock poseen 15, 16 mil de las mayores empresas del mundo y son dueños del mundo, a través de este medio, pues son ese 1%. Luego, cuando hablan de aspiracionismo, de fifís, el que gana 100 mil pesos se siente aludido. Nada más lejos de la realidad, o sea, en el escalafón de para escapar de la clase media, estar en la clase alta, que está abajo del 1%, pues tienes que estar facturando más de 100 mil dólares al año y tener un patrimonio al respecto. El tema es que 30% de la población no factura al año más de 10 mil dólares. Entonces Sí, hay no. una desigualdad que no es incidental, es totalmente causal. O sea, ese 1%, acuérdense todos los que estén viendo de cuando jugaron Risk o cuando jugaron Monopolio y ya estaban después de 3 horas casi terminando el juego y uno tiene casi todo y se quiere atascar, pues ya acabar el juego y acabarlos a todos. En esa etapa estamos. Entonces, pues entre más tengamos soberanía y control sobre nuestro país, mucho, mucho mejor. Nos queda muy poquito margen de maniobra como para regalar. Sí, excelente. Pues creo que también ahorita que mencionaste eso, también hay un tema que me preocupa, porque sí, está muy bien esta reforma energética que quieren hacer, pero también a mí lo que me preocupa es qué va a pasar cuando este señor deje la silla presidencial y quién va a quedar después. Y haciendo un así rápido análisis con lo que ha pasado en Latinoamérica, con el ejemplo de Brasil, que estuvo Lula da Silva y luego estuvo la otra presidenta, olvidé su nombre, pero que al final terminó viendo básicamente, hay que decir lo que fue, un golpe de Estado e imponiendo a este sujeto que está ahorita, que también no olvidé su nombre. Pero ¿qué fue lo que pasó Bolsonaro. ahí? Bolsonaro, ajá. Yo siento que lo que pasó ahí es que dejaron entrar a un gobierno de izquierda y lo que empezaron a hacer fue un control mediático como de odio hacia esas personas. O sea, empezó a haber como propaganda en contra de ese gobierno para que no los quisieran. Y en un momento pusieron a un personaje de extrema derecha y como ya no querías este gobierno, votarás por la extrema derecha. Siento que algo así podría pasar en México. Actualmente en México yo veo que hay mucha gente que está en contra de Andrés Manuel. No, no digo que hay que estar todos a favor, hay que ser críticos con cualquier gobierno que esté, Sin duda. pero me parece alarmante el hecho de que la mayoría de los argumentos contra este gobierno tengan, al menos desde mi perspectiva, Ad tienen un hominem. argumento racista. O sea, yo he visto que tienen hasta un argumento racista hacia este gobierno de menospreciación, de, o sea, Denostación, descalificación. ajá, entonces esto puede incentivar un odio hacia este gobierno y que de repente, dentro de unos años, te pongan un personaje de extrema derecha y con tal de ya no tener a este gobierno, votar por alguien de extrema derecha y entonces que todas estas políticas terminen sin servir para nada, ¿no? Eso sí Permíteme es algo que me entonces alarma. mitigar tu preocupación, porque eso me dedico. O sea, vamos a ocuparnos como nos estamos ocupando aquí. Eso que dije que les iba a poner acá el videíto de, pues el recurso más valioso que hay en el mundo desde los años 70, 60 y antes, es la narrativa. Entonces lo voy a meter como parte de este video para que no quede como opcional. Igual. Cosas que les hayan brincado, coglelas, no lo dejen en visto. Por ejemplo, hoy te dije ad hominem. Hay una pirámide de Graham donde habla de cómo reaccionamos a la información. Y lo primero que hacen los medios para reaccionar ante este gobierno es ad hominem, es decir, el insulto, voy contra la persona. Digo, el dinosaurio Bartlett, esto no puede, entonces la gente se queda en la mente con, se trata de un güey, vamos a bajar. Hay que ir al argumento, al contraargumento. Hay que encontrar el punto exacto y para hacer eso hay que entender el contexto, hay que tener conocimiento técnico y refutar el punto. A mí no me importa quién habla, porque estos son funcionarios y como bien dices, el día de mañana nos hacen coco wash
nos dicen, pues vamos a linchar al que esté en la presidencia, vamos a meter al presidente maniquí. El presidente maniquí, por favor, búsquelo, es un video que hace la Universidad de Jalisco, donde te plantea este modelo de corrupción corporativa implantando gobernantes directamente desde facciones de poder. Ejemplo fácil, busquen dónde trabajaba Macron, Emmanuel Macron, antes de ser presidente de Francia. Era banquero de la banca Rothschild directamente. Se fue a graduar a Bloomberg, a Bilderberg, con todo el examen que tienen que hacer para la CFR. O sea, es gente que vienen con una agenda paralela. O sea, no van por los intereses propios. Igual Andrés Manuel tiene su lado de izquierdas, pero se lleva de piquete de ombligo con Larry Flink, que es el presidente de BlackRock. O sea, ¿qué hay más neoliberal que tener una excelente relación con el poder fáctico más grande del mundo? ¿Por qué sale con Corby, Andrés Manuel, hablando de la hermandad universal, que son términos de las logias? ¿Por qué sale haciendo estas señas de repente cuando hay eventos? Entonces, pues todo está mezclado. Yo lo veo como una sucesión de poderes, una estira y afloja, en este caso de México en particular, como que Rockefeller, todo el grupo que tiene que ver con demócratas estadounidenses, USAID, Rajiv Shah, por ejemplo, era el director de la USAID, y día siguiente ya es el director del fondo Rockefeller. Entonces puedes ver que esa línea corporativa estatal, pues no existe, son la misma cosa. Yo lo que estoy viendo con este movimiento estratégico global es un poquito menos de poder del lado de Rockefeller y un poquito más de poder del lado de Roche. Pero déjame cerrar con este pequeño video. Chócalas antes de eso, cerramos aquí el video. De verdad, un placer, Rodrigo. Gracias por invitarme. Contigo. Espero haber podido aportar lo que, pues, a cosas nuevas, ¿no? Un montón. Pues voy buscando el videíto. Esto lo extraje de un lugar prohibido. Espero que no sea motivo de baneo y mucho menos, la verdad, me importa un bledo. Lo que me importa es comunicar. Entonces, déjame encuentro esto que te quiero compartir, que lo puse en mi canal, ahora que me acuerdo. Va a ser más fácil llegar por ahí. Mi canal se llama Mi Profe Cris. Yo no soy el profe Cris que baila y todos estos que ven abajo, yo soy el de la gacelita de acá. Y bueno, pues aquí, por ejemplo, los últimos que he hecho, de aplica tu pensamiento crítico, es un ejercicio que les planteo a todos los que en Ciudad de México nos dejamos influenciar porque una revista le llama Mesías Tropical al presidente y ni leyeron el artículo. Yo puse aquí a mi inteligencia artificial a leer el artículo para evitarles la fatiga. Y les dejé algunos recursos para que puedan contraponer esto. Viene mucho de lo que hablamos aquí hoy, si le quieren entrar. Y este es el que te quiero mostrar para cerrar, entender cómo Rockefeller cambió el modelo de comunicaciones, cómo la CIA tomó batuta, y entender por qué ahora el nado sincronizado en México tiene la misma metodología. Pues gracias, Rodrigo. Yo aquí me despido, los dejo con el video y te comparto este material en breve. Perfecto. Pues muchas gracias, Chris. IA, who are working. Since the invention of the print press, there's been a battle to control disseminated information. In the early 1900s, oil tycoon John D. Rockefeller took control of every newspaper and news editor of his era. He became America's first billionaire, paving the way for the power-hungry ever since. Thus began the gold rush for the modern world's most precious resource, the narrative. Do you have any people being paid by the CIA who are contributing to a major circulation American journal? During a Senate committee investigation, it was revealed that the CIA had been conducting a covert operation to infiltrate and control U.S. media. They called it Operation Mockingbird. We do have people who submit pieces to American journals. Do you have any people paid by the CIA who are working for television networks? This, I think, gets into the kind of details, Mr. Chairman, that I'd like to get into in executive session.
Over 3,000 CIA contracted and trained operatives are placed in key positions within top media outlets. Posing as editors and journalists, these well-paid actors never dared to question the effect of their lies on the world beyond their cozy studio. How often does the CIA manipulate the media in this way? It goes beyond your wildest imagination. Setting up student organizations so they could draw radical students in. 5,000 university professors co-opted to help the CIA manipulate people's minds. Journalists in the U.S., including big-name journalists, co-opted to function routinely to help the CIA put out stories and biases to the world. As this 1952 CIA memo says, the aim is controlling an individual to the point where he will do our bidding against his will. It's a great brainwashing process to change the perception of reality of every American to such an extent no one is able to come to sensible conclusions in the interest of defending themselves, their families, their community, and their country. Would you say that continues today? Well, I would think probably for a reporter it would continue today, but because of all of the revelations, I think you've got to be much more careful about it. So how do we know that Operation Mockingbird still isn't in effect? Well, we don't. It was the Telecommunications Act of 1996 that opened the door for predatory corporations to monopolize the industries of print and broadcast. This bill protects consumers against monopolies. It guarantees the diversity of voices. Today, a handful of corporate empires own and control the vast majority of everything you read, hear, and watch. From the biggest movie studios, television and radio networks, newspapers and magazines, to the vast universe of internet news and entertainment sites. Amazon has transformed its operations in response to COVID-19 to protect employees and keep packages flowing. The company is keeping its employees safe and healthy while still delivering those packages to your doorstep. The company is keeping its employees safe and healthy. The company is keeping its employees safe and healthy. Millions of Americans staying at home are relying on Amazon. And that is how it works. It's like a house of mirrors. We're seeing the same thing over and over and over again, except it's distorted. There's an industry that is paid to go after and target journalists, whistleblowers, and inundate our consciousness and the images we see to try to ruin, destroy, or smear the idea that they don't like or the person who's delivering it. You smear somebody with falsehoods and all the rest, and then you merchandise it. And then you write it, and they'll say, see, it's reported in the press, so they have that validation that the press reported the smear, and then it's called the wrap-up smear. Now I'm going to merchandise the press's report on the smear that we made. And it's a tactic. Welcome back, everybody. News personalities are not the only high-paid actors to serve the propaganda machine. Most late-night talk shows are owned by the same corporate overlords and thus follow the same script. Only laced with a laugh. Our main story tonight concerns conspiracy theories. Last Week Tonight with John Oliver featured a skit entitled Coronavirus Conspiracy Theories. It's like the claim that the moon landing was faked. First thing to note here is that Mr. Oliver opens with commentary about conspiracy theories that are completely unrelated to coronavirus. This is a standard tactic used by propagandists to set a tone. Anything that follows will be seen through the lens of absurdity. Plandemic, a pseudo-documentary filled with a hodgepodge of conspiracy theories. Mr. Oliver then does his best to debunk Dr. Judy's claim that she was arrested but never charged with a crime. She was absolutely criminally charged. This was not an oversight, but a blatant lie. Prior to the taping of this episode, Mr. Oliver had the official arrest documents that clearly prove that Dr. Judy was never charged with a crime. Mr. Oliver then attempts to debunk the idea that a beach, aka nature, holds any value in boosting our body's natural immune system. Instead of challenging the point with science, he kills it with a smear. Everything that you just said is insane. Television is not the truth. We deal in illusions, man. None of it is true. But you people sit there day after day, night after night, all ages, colors, creeds. We're all you know. You're beginning to believe the illusions we're spinning here. You're beginning to think that the tube is reality and that your own lives are unreal. This is mass madness, you maniacs.
In God's name, you people are the real thing. We are the illusion. So turn off your television sets. Turn them off now. Turn them off right now. Turn them off and leave them off. Turn them off right in the middle of the sentence I'm speaking to you now. Turn them off.